Bienvenidas a todas y a todos a la última cápsula de Junji en verano. Antes de partir en esta entrevista, agradecemos a todas y a todos por habernos seguido durante todos estos meses. Vamos a dar una suerte de cierre a estas cápsulas durante estas vacaciones, pero por supuesto, más adelante vamos a continuar acompañándolos. ¿Cómo lo vamos a hacer el día de hoy? En el que vamos a tocar un tema muy interesante y muy importante también, como son las vacaciones para el cuerpo y el alma. Y el día de hoy nos acompañan dos profesionales del Departamento de Calidad Educativa de Junji. Primero voy a presentar a Andrea González, a quien agradecemos, por supuesto, que esté el día de hoy junto a nosotros. Y también a Paula Pizarro, ambas profesionales de Junji, quienes anteriormente ya han estado junto a nosotros en estas cápsulas, así que ya son más que invitadas y más que amigas de nuestra sección. Muchas gracias a ambas por estar junto a nosotros el día de hoy. Muchas ¿Cómo gracias, están? Beatriz, por la invitación. Gracias, Bea, también por la invitación. No, gracias a ustedes por estar junto a nosotros y como lo decíamos, hoy día vamos a hablar de un tema muy importante como es la importancia de la salud mental. Es un tema que hemos remarcado sobre todo el último tiempo a raíz de la pandemia, a raíz de lo que ha surgido por esta pandemia. Y quisiera consultarle a ti, Paula, para partir. ¿Qué debemos tener en cuenta respecto a la salud mental, sobre todo en este contexto de vacaciones que lamentablemente nos toca en un contexto de pandemia? Sí, como bien señalas, Beatriz, no es un contexto fácil. Tenemos un país que tiene alta prevalencia en varias patologías de salud mental. Tenemos un país con una alta prevalencia en depresión, por ejemplo. Y la pandemia ha venido en muchos casos a agudizar esas situaciones. Periodos de confinamiento prolongado generan múltiples situaciones de estrés a las familias. Si eso lo combinamos con la existencia de pérdidas, como puede ser la pérdida del trabajo o la pérdida incluso por el deceso o la muerte de algún ser querido, se nos complica bastante el escenario de salud mental. Y eso tenemos que considerar que las vacaciones en general han sido para las familias el momento en el que logran acceder a un mayor bienestar, pueden descansar, pueden ir de paseo, estar juntos, lograr momentos de calidez. Y las vacaciones como las conocíamos tradicionalmente hoy en día no van a ser de la misma manera. Sin embargo, lo importante ahí es considerar que pese a que sea un contexto distinto, es posible aún poder otorgarnos momentos de bienestar o momentos de compartir en el que podamos tener espacios de comunión o de encuentro con un otro, que finalmente eso siempre es un factor protector cuando hablamos de salud mental. Así es. Como decías tú, es muy importante generar espacio y también es muy importante que abordemos este tema de salud mental, que yo creo que años atrás a lo mejor no se conversaba tanto como lo estamos conversando ahora, la necesidad de escucharnos, la necesidad de escuchar nuestro cuerpo, nuestra mente también. ¿Y de qué manera podemos generar estos espacios, Andrea, de los que nos decía Paula? Bueno, concordar con Paula que es complicado, una situación bastante extrema. Sin embargo, como tú dices, y bien dices, nos ha invitado a sacar otras cosas que teníamos un poco olvidadas, como la comunicación familiar, el núcleo, los vínculos, ¿verdad? A lo práctico, ¿cómo podemos hacer este verano en casa, por decirlo de alguna Claro. manera? Por ejemplo, podemos introducir pequeños cambios en las rutinas que ya tenemos establecidas, ¿verdad? Por ejemplo, los niños siempre están dispuestos a crear cosas nuevas y permitirle esto y acompañarlos en esto también es una manera de salir de la rutina, de una manera donde ellos sean los protagonistas. Otra cosa es también descubrir actividades sencillas en las que, por ejemplo, al cocinar, podemos invitarlos a ellos a desgranar los porotos, estoy siendo muy específica en las actividades que podemos hacer. También introducir nuevas rutinas dentro de nuestra rutina. Por ejemplo, si en la mañana estamos acostumbrados a levantarnos, tomar desayuno, quizá hoy día nos vamos a levantar, vamos a preparar el desayuno juntos o vamos a cambiar esta rutina diferente. Si los niños quieren proponer alguna actividad específica, estar abiertos, ¿verdad?, a modificar estos patrones que tenemos ya de rutina para hacer esto más divertido y poco usual. En relación a cuidar, ¿verdad?,
nuestra salud y un poco los niveles de estrés también de los padres que quizás siguen con teletrabajo. No todos están con vacaciones. Eso es muy importante remarcar, Andrea, porque claro, estamos en esta sección que junge en verano, junge en vacaciones, pero es muy importante relevar que a lo mejor no todas las familias en este momento pueden disfrutar de esto y sobre todo también en un contexto de pandemia. Y Andrea, si a lo mejor nos pudieras dar algún tipo de actividades recomendables para realizar en familia durante este periodo. Y a mí me gustaría remarcar algo. Realizar en familia. Nosotros siempre hemos sido muy claros en que en estos momentos no solamente es la mamá la que tiene que estar a cargo del niño, sino que, como dices tú, muchas veces estos meses se han elevado los niveles de estrés, de depresión, lamentablemente, porque muchas veces la carga recae en una sola persona. Entonces es muy importante remarcar que estas son actividades familiares. Aquí todos tienen que tener su responsabilidad, ¿cierto? Entonces, Andrea, si nos pudieras dar algunas ideas. Un poco sumándome lo que tú comentas, claro, hay muchas diferencias entre las familias, ¿verdad? Y en el contexto en que está cada una. Algunas tienen más hermanos, viven con algún abuelito, alguna tía, o también la familia que es papá-mamá, o solo papá o solo mamá. También se da que viven la familia, sin embargo, el papá le tocó trabajar fuera, y la mamá está con teletrabajo, o a la inversa. Y muchos padres que ahora también se han quedado en la casa con los niños. Entonces, ahí también se han diversificado las responsabilidades. Y yendo al punto de qué tipo de actividades podemos hacer, va a depender también del contexto en que estemos. Si estamos en un departamento, si tenemos acceso a un patio, ¿verdad? Podemos hacer picnic. O sea, claro. Si hoy día vamos a almorzar, hagámoslo afuera, pongamos una mantita, pongamos una toalla, pongamos un quitasol, hagamos sombra con una sábana. O sea, todo es posible. La actividad física también es importante. Muy importante. Si tenemos un patio, los niños pueden correr, pueden hacer circuitos, podemos inventar, hacer con una cuerda, saltar la cuerda, poner diferentes tablones, hacer equilibrio. Y si no tenemos posibilidades de patio, podemos modificar, ¿verdad?, los espacios que tenemos en el living, por ejemplo, o una pieza. Corramos el sillón, corramos la mesa. Lo hemos conversado varias veces en otras oportunidades dentro de las experiencias que hemos planteado, ¿verdad? Entonces, es importante también dejar esta rutina que tenemos de que la casa está ordenada, salirnos de esta rutina y mover un poco las cosas para hacer espacio, para que los niños puedan tener posibilidades de movimiento, que es muy importante también en destacar cuando estamos en confinamiento. Sí. Y al parecer se necesita... Beatriz, dígame, cuéntame. Me gustaría hacer una precisión respecto de la rutina, porque efectivamente las rutinas sí tienen una función a nivel de salud mental, que nos ayudan a estructurarnos y organizarnos, y eso nos genera bienestar. Entonces, cuando nosotros hablamos de modificar la rutina, no nos referimos, por ejemplo, a hacer cambios abruptos en los horarios, sobre todo para los niños y las niñas, que tener esta estabilidad es muy importante porque sus ritmos fisiológicos terminan influyendo en su... en su calidad de vida a nivel psicológico. Nos referimos, por ejemplo, a lo que señala Andrea de incorporar una metodología nueva para realizar en lo que hacíamos constantemente. Los cambios. Por eso me parecía pertinente hacer la precisión que los cambios de rutina pueden ser a propósito del contenido más que de los horarios o de, por ejemplo, del tipo de alimentación que tenemos. Si acostumbramos a tener una dieta balanceada, mantener eso en el tiempo. Sí. No, absolutamente. Muchas gracias, Paula, por lo que nos indicas, porque, como dices tú, sobre todo cuando hay niñas y niños en el hogar, es muy necesario tener en cuenta lo que tú nos estás contando. Y, Andrea, finalmente, hay que ser muy creativa. La gente dice, no, es que no tengo tanta creatividad. ¿Qué pasa cuando no encontramos actividades para realizar? Porque igual es entendible. Yo creo que a lo mejor debe ser como desgastante muchas veces mentalmente. ¿Y a qué voy a hacer hoy día? ¿Con quién nos vamos a entretener? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Claro, yo creo que la invitación un poco es volver a ser niños, ¿verdad? Porque como adultos se nos acaba la creatividad. O sea, incluso los adultos que en la casa, papá, mamá o quien cocine, también, ay, ¿qué voy a hacer al otro día? O sea, desde la base ya no se nos ocurren cosas. Yo creo que lo importante es escuchar a los niños y las niñas, sus propuestas. Sí. Porque ellos nos sacan de esta zona de confort, nos sacan del foco en que estamos tan estructurados nosotros y nos abrimos la mente.
¿verdad? Entonces, escucharlos a ellos y preguntarles, ¿qué se te ocurre hoy? O recordarnos cuando éramos niños. Es como eso es muy importante. Cuando yo era niño, ¿qué hacía cuando era niño? ¿Qué me gustaba hacer? Creo que en otra oportunidad hablábamos de los tesoros sí. De cuando éramos niños. ¿Te recuerdas? Sí. Porque eran, hoy tengo 10 piedras, pero esas piedras son preciadas para mí y uno no tiene la noción de que esas piedras son el tesoro que él... Son tan importantes. Claro, que él coleccionó y atesora, ¿verdad? Entonces yo creo que un poco basarlo en todo lo que hemos dicho, ser flexible en las rutinas, que no sobrepasen los horarios en muchos casos. No quiere decir que nos pasemos media hora en el almuerzo, esas cosas. Son cosas que pueden ser, ¿verdad? Pero, no, como dice la Paula, tener la rutina establecida, sin embargo, hacer variaciones en ellas que no perjudiquen el bienestar de los niños. Y eso es lo más importante. Claro, y poner el foco en el bienestar familiar, niños y adultos. Podemos convenir, ¿verdad?, en que todos lo pasemos bien. Porque los adultos también se sobrepasan a veces con las situaciones de querer estar con los niños. Si yo tengo una estructura del teletrabajo, ¿verdad? De repente hacer una pausita cuando pueda y estar con él. O sea, compartir las tareas y compartir el estar en casa dentro de lo que podamos nosotros y nuestras posibilidades. Yo siempre recuerdo una lámina del programa Chile Crece Contigo, que también surgió a raíz de esto de la pandemia, y no sé, de las prioridades que realmente están en la familia, y decía, por ejemplo, si un día nos levantamos y no alcanzamos a hacer la cama, bueno, se hará después, no te preocupes. O si hay platos que lavar, claro que no, me desespero porque hay platos que lavar, tratemos de relajarnos un poco, a lo mejor lo podemos lavar en un ratito, todos en familia, nos coordinamos, pero como decías tú, un relajo también dentro de la rutina, que hay cosas que se pueden hacer después, y como dices tú, lo importante de la salud mental de los niños, pero también de los adultos, porque finalmente el bienestar del niño pasa por cómo está la salud mental del adulto también. Para quienes se están integrando en este momento, contarles que estamos hablando de un tema muy interesante y que yo sé que a mucha gente le gusta, que es abordar el tema de la salud mental. Y estamos con Andrea y con Paula, quienes son profesionales del Departamento de Calidad Educativa de Junji. Y hace un ratito estábamos viendo, por ejemplo, una actividad que es muy bonita, que se hace en los jardines infantiles de Junji y que también se puede hacer en la casa, que es el yoga para niñas y niños, que es una actividad que se dio a conocer en el programa La Aventura de Crecer, que se transmitió por TVN, que pueden revisar los capítulos en YouTube de Junji Chile, también está en la página de YouTube de TVN, y ahí es una actividad muy bonita para la conexión con el alma, con las emociones, con la que los niños se pueden conectar incluso con los adultos. No es necesario, por ejemplo, tener un mat, lo mencionaban ahí en la actividad, puede ser una alfombra, música, la idea es conectarse, ¿cierto?, y vivir un momento de relajo. Y siguiendo en esta conversación, además del desarrollo de actividades, ¿qué aspecto es relevante para favorecer la salud mental, Paula? Un poco ya lo mencionaron, pero me gustaría destacarlo, el no sobreexigirse en el rol parental. Yo creo que esa es una de las grandes claves. Cuando nos sobreexigimos en términos de querer ser excelentes padres, excelentes madres o excelentes cuidadores, perfectos, terminamos sacrificando nuestro propio bienestar y eso siempre va a ir en desmedro del bienestar de los niños y las niñas, porque lo más importante para ellos y para ellas es contar con un vínculo que sea amoroso, que sea nutricio, en el que el afecto prevalezca sobre cualquier otra cosa. Entonces, cuando nos sobreexigimos, y me gustó mucho el ejemplo que decías tú, de tener la losa lavada, de tener la casa ordenada, terminamos por poniendo como prioridad eso antes que la posibilidad de disfrutar en el presente. Creo que algo que rescato mucho de la actividad que se presentó recién del yoga es que te permite contactar con el cuerpo y contactar con la experiencia presente. Eso siempre es muy importante para poder favorecer salud mental. En general, cuando existe alguna problemática en salud mental es porque nos descentramos de nuestro cuerpo, nos descentramos de nuestro momento en el que estamos viviendo, nos descentramos de los espacios, de las experiencias que estamos compartiendo, y eso termina generando situaciones de malestar. Entonces,
Muy importante esto que muestran, porque efectivamente poder contar con un momento de respiración, de decir, este es mi cuerpo, estas son mis sensaciones, siempre va a ser promotor de bienestar. Y otro aspecto que es muy favorecedor es el apoyo social. En general, los padres, las madres que se sienten más cansados, me disculpen que está pasando algo por afuera, que se sienten más cansados y más abrumados en su rol parental, son quienes no recurren necesariamente al apoyo de otros. Contar con amigos, con familia, tener con quien dialogar las cosas que nos pasan, aunque nos parezcan de pronto muy cotidianas en nuestro quehacer diario, es muy relevante tener una escucha de un otro. Entonces la invitación también es a acceder a este apoyo social. En ocasiones no lo vamos a poder hacer presencialmente, pero sí una videollamada, pucha que ayuda cuando uno no se siente tan bien y hay un otro que te escuche que te dice, quizás esta situación no es tan grave, o las cosas van a estar bien. Esas cosas son súper importantes. Sí, eso es verdad. Y Paula, en relación a eso, ¿de qué manera podemos potenciar estos vínculos que son promotores de salud mental? Y te voy a hacer otra pregunta, te voy a sacar un poco de la importancia de que hablemos de salud mental, de normalizar, me siento mal, porque de repente también está esto de que yo que tengo que estar bien 24/7, y no siempre es así, o sea, también puedo estar mal, también puedo tener días malos, como decías tú, si hay que pedir ayuda, pedirla, si estoy mal, decir estoy mal. Paula, ¿qué tan importante es eso también? Es muy, muy importante, porque efectivamente cuando uno logra poner en palabras lo que le ocurre, es posible dar perspectiva también a las sensaciones, por ejemplo, decir, ya, me siento mal por esto, en realidad uno lo pone en perspectiva, lo lenguajea de alguna manera y es más fácil abordarlo, porque está más elaborado. Entonces, y yo creo que ahí la transformación cultural no es solamente de aprender a decir, me siento mal, me siento bien, sino que también abrirse a que el otro puede no sentirse tan bien. Y escuchar eso, y escucharlo de una forma auténtica, recibirlo. En la medida en que todos nos dispongamos a escuchar a los otros, vamos a poder hablar más fácilmente de nuestras emociones. Así es. Y pedir ayuda cuando sea necesario también. Creo que hemos tenido ¿Qué me hablo? Quería aportar una... Andrea. Cuéntame. A lo que decía la Paulita, quería aportar que desde la visión de la infancia de nuestros niños y niñas, también es necesario comentarles a ellos cuando nos sentimos mal. Ellos perciben nuestro estado. Entonces, si yo tengo un mal día, le explico. Hijo, hija, ¿sabes qué? Tuve un mal día, hoy día estoy un poquito cansado. ¿Te parece que hagamos después lo que teníamos programado? ¿O me das unos minutitos? ¿O te parece que lo dejemos para mañana? ¿O...? Hay que explicarle y no dejar que el niño se sienta en una situación como de abandono. Es como, no hicimos lo que me prometieron. Porque eso está muy ligado con nuestra emoción y con la emoción de ellos, ¿verdad? Entonces, es como compartir con ellos también lo que nos ocurre con palabras sencillas, ¿verdad? Pero compartir con ellos lo que nos está pasando. Y una cosita que se me había quedado como en el tintero, en relación a las actividades, y que se me había olvidado decirla, era, por ejemplo, el contar cuentos, que es una experiencia que hemos dicho durante toda la pandemia, que es contar cuentos, reunirnos, hacer círculos, pero ahora, como el clima lo permite, podemos hacer, montar una carpa, después que sean las 9, cuando ya está oscuro, y contar cuentos con una linterna, generar un ambiente específico, también lo podemos hacer en la terraza o adentro de la casa, pero las mismas experiencias que ya teníamos, agregarles un detalle para que sean más llamativas o diferentes. Eso y era. Estar en entretenida la lectura también y ayuda a conectar con las emociones, que era lo que estábamos hablando anteriormente, y de hecho ahí también se mostraban imágenes de otra actividad que también se puede hacer en la casa, que también lo mostramos en el programa de Juji de la aventura de crecer, el tema de las emociones, que por ejemplo, pelotitas con emoticones, como el triste, feliz. Entonces, por ejemplo, los niños que a lo mejor todavía no desarrollan el lenguaje mostraban esta pelotita. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás feliz? Eso también es una buena idea para practicarla en casa.
Bueno, creo que hemos conversado un tema muy interesante, muy atingente también a lo que estamos viviendo hoy en día, que ha explotado sobre todo a raíz de la pandemia. De hecho, muchas encuestas han indicado que Chile tiene altos niveles de estrés, así que hay que tener mucha atención a la salud mental. Ambas, si nos pudieran dar mensajes claves para estas vacaciones, también para vivir estos tiempos. Andrea, partimos contigo. Más que nada, empezar por conocernos como familia. Lo que podemos y lo que no podemos hacer, lo que podemos dar y lo que no. Como decía la Paula, no sobreexigirse. Ver nuestro contexto, nuestra realidad y disfrutar de lo que tenemos, desde la simpleza. No es necesario a veces que tengamos grandes recursos para poder hacer algo divertido. Los niños y niñas valoran mucho el que los escuchemos, el sentirse queridos. No es tanto lo material. Cometemos errores a veces los adultos en ese sentido. Ellos son felices y disfrutan de la simpleza, como lo que hablábamos de las hojitas, de las colecciones y eso. Y en relación a los equipos, ¿verdad?, de nuestra Junqui, de los jardines, la familia, la comunidad, agradecerles todo este tiempo en que han estado pendientes de las familias, de los niños y las niñas. Un gran abrazo y que tengan unas felices vacaciones, que se lo merecen. Sí. Nosotros seguimos trabajando para ustedes. Sí, seguimos trabajando para ustedes. Muchas gracias, Andrea. Paula. A mí me gustaría, bueno, sumarme a lo que señalaba Andrea, creo que es fundamental, y darle la importancia que tiene la salud mental. Creo que en general pensamos en salud, pensamos en salud física, pensamos en, no sé, en COVID, pero no siempre le damos el lugar que tiene dentro de nuestras vidas, dentro de nuestro contexto. Entonces, aprender a hablar de salud mental, aprender, como decíamos hace un momento, a hablar de las emociones, enseñar a los niños y las niñas, porque en la medida en que nosotros somos capaces de decir, quizás no me siento tan bien, ellos también van a poder ir reconociéndolos en sí mismos. Entonces, darle ese lugar, el lugar importante que tiene para nuestra calidad de vida, creo que sin duda es un mensaje clave. Y lo otro que a mí me gustaría destacar es darle lugar al afecto. El lugar que merece el afecto. El afecto al final es lo que nos genera mayor bienestar. Entonces, mostrar afecto, recibir afecto de un montón de formas, ya sea como regalando una hojita, como decía la Andrea, creo que es sumamente importante para poder que nos encontremos bien. Y creo que nuestras comunidades educativas, las familias que nos escuchan, están siempre en vistas de poder ejercer su rol de cuidado con niños y niñas de esa manera. Por algo dedican su tiempo a escuchar estos espacios. Entonces, reconocer también ahí que ese esfuerzo, esa mirada que existe, es sumamente relevante para poder que efectivamente logremos que niños y niñas estén bien. Así es. Bueno, ahora soy yo quien les agradece a ustedes, quienes hayan estado el día de hoy junto a nosotros. La última cápsula, porque vamos a hacer un cierre, porque también nuestros equipos educativos entran en vacaciones, necesitan descansar. Pero como decía Andrea, seguimos trabajando para ustedes. La invitación a nuestros equipos educativos a lo largo del país, no solamente de Junji, nos hemos topado con fundaciones, por supuesto también los jardines BTF. Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado durante todos estos meses en estas cápsulas. Vamos a seguir subiendo material a través de nuestras redes sociales oficiales. También vamos a seguir subiendo material a junji.gob.cl. Así que vamos a seguir acompañándolas a distancia y como decía Andrea y como decía Paula, creo que despedir este espacio agradeciendo a las familias y a los equipos educativos por todo el esfuerzo realizado durante esta pandemia. Creo que el trabajo que hicieron fue clave para seguir entregando educación de calidad a niñas y a niños. Así que muchas gracias a todas y a todos. Esperamos reencontrarnos en algún tiempito más. Con Andrea, con Paula, quién sabe. Así que les mandamos un abrazo a todas y a todos. A seguir cuidándose porque la pandemia continúa. Y muchas gracias por habernos acompañado durante todo este tiempo. Nos vemos en algunas semanas más. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Chao. Nos vemos.
Chao, chao.